Yo pienso que puedo decir, sin miedo a equivocarme, de que Joan Laporta, Xavi, que por fin ha salido su verdadera cara, el Xavi que conocíamos como jugador, y toda la borregada mamporrera de esta gente, son unos miserables, son lamentables, son compradores de vicepresidentes arbitrales. Son envidiosos, son mentirosos, son abominables, son la mugre del fútbol, son lo que una persona jamás debe de ser en la vida, son acomplejados, son tristes, son de poner excusas, son, en fin, de adulterar competiciones. Os prometo, os doy mi palabra más solemne de que podría haber dicho lo que esta boca podría haber soltado no está ni en los escritos, pero aprecio mi canal y no quiero que me lo censuren. Ya vale, ¿no? De poner la otra mejilla. Florentino, club. Ya vale de poner la otra mejilla, ¿no? Nos están insultando, atentando contra nuestra honorabilidad sin tener nada, nada. Pero es así desde hace tantísimo tiempo que a mí lo que realmente me tiene hasta las pelotas, hasta las pelotas, es que esto pase una y otra vez y no les ocurra absolutamente nada. Estoy hasta las pelotas de que haya un organigrama, que haya alguien siempre por arriba que proteja, ¿vale? Este tipo de personas, este tipo de entidades, por el simple hecho de ser el Barcelona o quien fuere. Estoy hasta las pelotas. Hasta la punta del último pelo de la cabeza estoy, por no decir otra cosa. Me estoy calentando con este tema, menuda calentada, pero es que no es para menos. Hoy, Laporta, esta mañana, para ser más concretos, ha salido hablando en Racún. Ha hablado de multitud de idioteces, pero también se ha acordado del Real Madrid. Le ha metido un repaso el Olympique de Marsella, ¿no? Porque le ha desmentido una cosa que ha dicho con respecto a la Superliga. ¿De verdad tenemos que ir de la mano con esta gente de la Superliga? La última vez lo dije y hubo gente que me dijo: no, tío, hay que saber separar las cosas. O sea, un tío que te apuñala por la espalda tantas veces puede ir a tu boda, pero no a salir de fiesta o viceversa. ¿Cómo va esto? O sea, un tío que te apuñala por la espalda no puede ir contigo ni a la vuelta de la esquina. Ni a la vuelta de la esquina. Aunque se te haga más difícil el trayecto, búscate otro acompañante o ve solo. M'agradaria tornar a tenir una Barça, un Barça TV per actuar de la mateixa manera que el Madrid està fent ara, segons vostè deia l'altre dia al Mundo Deportivo, d'una manera que era intolerable? El Barça TV mai ha practicat la propagandística. El que està fent el Madrid Televisió és una vergonya que vaja, que no sé ni com... Si tienen una mica de decencia, no sé cómo permitan, ¿eh? Y por supuesto, se ha acordado del Real Madrid, donde nos vuelve a decir que adulteramos la competición. Que adulteramos la competición y que además Real Madrid Televisión, de alguna manera, también la adultera, ¿no? Que ellos jamás, jamás de los jamases, harían eso en Barça TV. ¿Cómo vas a hacer eso en Barça TV, pedazo de zoquete, eh? Si no tenéis Barça TV, si despedisteis a no sé cuántos trabajadores, ¿eh? Por 4 duros. Y que haya gente aplaudiendo a este tipo de subseres, es que... Pero lo peor de todo es Xavi. Se han acabado las bromas, ¿eh? Por mí Xavi, como si se va al Monte Everest, me da igual que se quede ahí en un zulo, que me va a significar lo mismo, de verdad, como si se va a la estratosfera y se monta una choza. Los árbitros favorecen al Madrid, le han Es preguntado una a Xavi. vergüenza, le han preguntado, le acaban de preguntar hace unos minutos a Xavi y ha dicho esto. Sí, ya dije que no me gustaba,
que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. ¿No? Pero es que no soy el presidente de la federación ni el presidente de la liga. Es decir, a mí me sorprende que admitamos eso, que lo permitamos. A mí me sorprende, como deportista ya. Me sorprende una barbaridad. Y he dicho que adultera la competición por completo, vamos. Y semana tras semana condicionan al máximo. Eso es una realidad, pero lo ve un ciego, ¿eh? Víctor no dijo Simeone, ¿no? Simeone, mira, el Cholo Simeone dijo, ¿no? Que no somos esta una y que luego que no somos tontos. Que no somos tontos, pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo. Pero sois vosotros los que tenéis que decir, ¿no? Los medios de comunicación, esto. Que no somos tontos, estoy con el Cholo Simeone, vamos. Tontos no. No, Xavi, no, hijo, no sois tontos, sois lo siguiente. Simeone y Xavi agarrados de la mano. ¿Quién lo diría, verdad? ¿Quién lo diría? Por cierto, Xavi, ¿no se te cae la cara de vergüenza? Porque estás ahí porque el Barça no tiene un duro para echarte. O lo que es peor, y dicho por tu propio presidente hoy, esta mañana, que si Xavi no fuera el entrenador del Barcelona, ya lo hubiera cesado, ya lo hubiera despedido. Te mantienen en el cargo por pena. El madridismo quiere que te quedes porque eres un zoquete en el banquillo, que no vales ni para pegar carteles en los banquillos, que no vales ni para entregarle las pelotas a los utilleros. A ver si te enteras de una vez. Xavi, entérate ya, hijo mío, que todo el mundo se está quedando contigo. Y no es para menos, ¿eh? Yo no le culpo a nadie. Un tío que le han dado más de 200 millones de euros para fichajes en dos temporadas, en la situación en la que está el FC Barcelona. Esto no te lo van a reconocer los culés, pero yo he hablado con culés y piensan prácticamente lo mismo, ¿eh? Lo que pasa que de puertas para afuera no pueden, expresarlo, básicamente. Pero que a ti te hayan traído a Lewandowski por 50 millones de euros, que te hayan traído, no sé, a Ferran Torres, 55 millones de euros, Rafinha, 60 millones de euros, Koundé, otros 50 y pico millones de euros, que te hayan renovado sin poder por el fair play financiero de la liga a De Jong, a Pedri, a Gavi, a Araujo, a Balde y a toda esta gente. Y que tú le eches la culpa a Real Madrid Televisión después de haber caído dos veces en Europa League. Después de dos veces que no has pasado de fase de grupos. Que ganaste una liga, pero ya estás viendo el resultado de las otras dos. En la primera liga a más de 15 puntos del Real Madrid. Y en esta, con toda la liga, con toda la segunda vuelta por delante, ya vais a 10. Tú no tienes dignidad. Tú no tienes respeto por ti mismo. Y estás abrazando este relato para ganarte el aplauso de los mamporreros que habías perdido. Para que la gente que no confía en ti como jugador, como entrenador, mejor dicho, diga: ¡ole, Xavi, cómo nos defiende, eh! Eso es una leyenda, tú eres un zoquete de los banquillos. Y que digas que nosotros adulteramos la competición Porque sacamos vídeos en Real Madrid. ¿Habéis escuchado el nombre de la cadena? Real Madrid Televisión. No es Fútbol Televisión ni Liga Real Madrid Televisión. Por el amor de Dios, despertad de una jodida vez, macho. Siento mi lenguaje de hoy, pero de verdad estoy muy, muy, muy enfadado. Hay que recordar que este señor, Xavi Hernández, fue durante un tiempo capitán del Barça de Negreira, sí, de Negreira. Que por cierto, antes lo había dicho por encima, Laporta ha vuelto a afirmar que los pagos se hacían desde Núñez. Y que, curiosamente, aunque él entregara los cheques a Negreira, él no conocía a Negreira. Más de 30 años corrompiendo el CTA. Vostè sap qui és el senyor X d'Enriquez Negreira, no? El primer que ho va fer. No tinc idea. No hauria de saber el president del Barça? Algú ho sàpiga, jo no coneixia ni el Negreira personalment. Però qui va fer el primer contracte? Això no ho pot revisar el club? Bueno, això va ser de l'època de l'assessorament aquest, ve de l'època del Núñez. Però d'aquí? El primer document firmat? O no hi havia document firmat? No,
això no s'està jutjant, s'estan jutjant aquests anys i nosaltres hem aportat tota la documentació dels anys que s'està jutjant. Des de Núñez, Xavi. Des de Núñez. Lo ha dicho tu presidente, al igual que lo he dicho antes, que te mantiene por pena, por ser quien eres. Porque a otro ya lo hubiera alargado. Es penoso, ¿eh? Eso es penoso. ¿Qué otra cosa? Aquí Laporta dice, soy abogado y nadie puede... es que es increíble. Nadie puede demostrar que hemos comprado a los árbitros. A ver, a ver. Claro, aquí hay que... A ver cómo explico yo esto. Imagínense que a mí me acusan de robar un banco, ¿vale? Y yo voy a una rueda de prensa, a una entrevista, y digo, yo soy inocente de haber robado una gasolinera. ¿Qué tendrá que ver? No se te está juzgando por comprar árbitros, por ir a un árbitro y ponerle dinero encima. Que no, que los tiene aborregados, macho. Si algo tiene Laporta, es que sabe cómo manipular las cosas, ¿vale? Y tener a la borregada contenta. No se le está juzgando por pagar a los árbitros. Se le está juzgando por comprar el sistema, por comprar al segundo de los árbitros. Y como dice Miguel Ángel Pérez, eso es un hecho consumado, porque ahí están los pagos. ¿Para qué se le pagó si no? Es que, madre mía, es que nos toman por idiotas, nos toman por tontos. No, Xavi, no. El que se piensa que somos tontos eres tú. Y no, amigo mío, que te hemos calado. A ti y a todo tu club. Y esto es un mensaje de alguien que no pinta nada en el Real Madrid ni quiero pintar. Yo me represento a mí mismo. Yo no represento a nadie. Este es mi sentir, que puede ser muy diferente al tuyo, aunque haya gente que no le entre en la cabeza, ¿vale? Y no sepa debatir sanamente. Deja el señorío a un lado, por el amor de Dios. No más. Ya basta. Ya basta, por favor. Ya basta. O sea, esto no se puede consentir. Esto no se puede consentir. Yo no sé qué más hay que hacer o no sé qué más tienen que decir. No sé qué más tienen que hacer para que el club tome cartas en el asunto y empotre a esta gente. A esta gente hay que empotrárselo, dejar el señorío a un lado, por lo menos en este tema, y llevárselos por delante. No se puede. No se puede. Yo, en serio, yo... hay veces que me canso de este tema, el tema Negreira, el tema del Barça, de los árbitros. Pero cuando veo este tipo de cosas, lo que me dan es gasolina. Lo que me dan es gasolina, lo que me dan es la energía que necesito para seguir defendiendo lo que yo creo, ¿vale? En pro del Real Madrid. Que a lo mejor no tiene nada que ver con lo tuyo, pero para mí esto, ¿eh? Se merece una defensa del Real Madrid. No solamente mía, ¿eh? Y no solamente de los youtubers, pero esto es una cosa del madridismo al completo, ¿eh? Esto es una cosa del madridismo al completo. Y esto no lo podemos dejar pasar. Que no os gane la desidia, el hartazgo, el aburrimiento, el monotema, el relato que os puedan contar. No caigáis en eso. No caigáis, de verdad. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo manipula Laporta? ¿Cómo nos atacan? ¿Cómo van de la mano? Porque claro, intentan buscar aliados. Y su aliado preferido en este momento, ¿qué aliado va a ser? Simeone. Fijaos cómo no coge, no abraza el relato de Michel, diciendo todo lo contrario, que no ve ninguna mano negra, que no ve ningún problema en la liga, que le están dejando competir en igualdad de condiciones. Mirad cómo ese relato no lo abraza, Xavi. Abraza el de Simeone. Curiosamente, los dos equipos, que no sé cuál nos tiene más odio. Yo todavía no sé, yo no me jugaría absolutamente nada de lo que tengo en decir o decantarme por qué club nos odia más. Claro, yo supongo que Laporta estaba ardido porque Florentino Pérez le ha pedido, bueno, el Real Madrid le ha pedido
al juez Aguirre que amplíe el periodo de instrucción del caso Negreira. Y también ha soltado estas palabras, ¿no? Que el Real Madrid se está portando muy mal. ¡Ay, qué mal! ¡Se está portando el Real Madrid! ¡Malo, Florentino! ¡Malo, malo! Si solamente hemos pagado a los... ¿Por qué, Florentino? ¿Por qué tú siendo presuntamente el más... perjudicado, tu club, el más perjudicado de todos, ¿por qué queréis? ¿Por qué queréis que el periodo de instrucción se alargue más en el tiempo? No está bien ya. Hay que recordar que esta gente tuvieron una jueza instructora cuyo marido era amigo de Laporta y socio de Laporta y salía en la página web del Fútbol Club Barcelona, que se vieron en el caso Negreira, entraron a robar a la jueza. La jueza fue guardando pruebas, diciendo que no había nada, quería archivar el caso, y fue cuando llegó el caso, el juez Aguirre. Es que todo esto se olvida, todo esto se olvida. Pero a mí no se me olvida, a mí no. Para lo que quiero soy muy rencoroso y con esta gente le guardo un rencor. Y mira que el rencor no es bueno. El rencor no es bueno. Pero se están pasando de la raya, pero tres pueblos. Así que nada, siento el tostón. Siento, de verdad. Lo siento, de verdad. Siento el tostón que os estoy pegando. Esto es un vídeo a modo de desahogo, de explosión, de no sé cómo lo queráis catalogar. Pero esto no se puede consentir. Florentino tiene que entrar y ponerles una denuncia que se les caiga el chaleco y el pelo. Las dos cosas. Así que nada, eso, lo dejo por aquí. Déjame en la caja de comentarios qué te parece todo esto. Por supuesto, si sale algo más, lo iré dejando por aquí en los vídeos y demás. Así que te pido que te suscribas, que le des un buen like para que esto llegue a todo el madridismo y que la familia siga creciendo. Chao, chao, chao. Qué poca vergüenza, tío. Es increíble.